En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Señores, a pesar de todos los esfuerzos que yo sé que está haciendo la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, un trabajo arduo de evitar o tratar hasta donde puede llegar, evitar corrupción a través de estos departamentos en todas las instituciones estatales, pues seguimos viendo una gran cantidad de denuncias. Estábamos hablando ahora mismo de las licitaciones de los 400 megabytes, eran energéticos. 800 megabytes en energía que se licitaron en un momento y que se están licitando ahora y que de repente se cae. Pero también tenemos uno que no termina de salir de los medios de comunicación, que es el caso del Ministerio de Educación. Cada día sale más información de lo que allí está pasando con estos procesos, directamente con INAVIE, con los desayunos escolares y los almuerzos escolares. ¿Qué está pasando allí? Pues nueva vez salieron algunos de los suplidores, algunos que ya están dentro de los procesos y otros que fueron dejados fuera, denunciando lo que está sucediendo dentro de esa institución. Específicamente, recién se dio a conocer algunos ganadores de otros lotes de almuerzos del año 2022-2023 y que ya se está llevando a cabo el del 2023 y el 2024, y cómo estos fueron desplazados, supuestamente, las denuncias por pequeñas y medianas empresas que tienen testaferros. Esas denuncias realizadas en estos días por esos suplidores, donde presentan documentaciones de empresas que no tenían los pliegos de condiciones, en su gran mayoría con las características necesarias para cumplir esos requisitos. Sin embargo, estas empresas pequeñas y medianas que aparecieron de la nada ganaron una gran cantidad de lotes para surtir de desayunos escolares y almuerzos escolares a las escuelas en todo el país. Señalan allí mismo que no solamente se le daba una gran cantidad de lotes a una o dos empresas, sino que habían empresas cercanas en las mismas localidades que habían participado, que cumplían los requisitos y que no se les dieron nada. Sin embargo, las puntuaciones más bajas la tuvieron suplidores que no tenían nada que ver con algunos grupos que sí ganaron, supuestamente, porque tienen algunas personas que están interesadas en llevarse ese dinero. Esa denuncia es muy delicada porque estamos viendo un caso Medusa, donde la mayoría de los señalamientos que se hace es por tema de compras y contrataciones públicas. Estamos viendo un caso Antipulpo, donde también uno de los señalamientos que se le hace de corrupción es compras y contrataciones públicas. Estamos viendo que en el transcurso de los años del PLD se emitieron muchísimas denuncias periodísticas también de este tipo, que no se le hicieron caso, pero que más adelante pudieron haber llegado o están siendo investigadas por la actual fiscalía que tenemos. Y nos deja mucho que pensar qué está pasando con este gobierno. Que, ok, me van a decir, son unos cuantos casos que están sonando, no son tantos. Pero sin embargo, tenemos una misma institución donde es constante este tipo de hechos. La Dirección de Compras y Contrataciones, que bien ha dicho que no le compete más allá después de que ya está organizado todo el proceso, señala de que el trabajo que se está realizando es que estas personas que sirvan como suplidores no tengan que ver en más de un 10% con miembros del Estado. Pero sin embargo, sabemos que es cultural que se realiza, de que colocan a un don nadie a presentar una empresa y que no se sabe ni de dónde sacó el dinero para formarla, y sin embargo se hacen parte del Estado como suplidores o proveedores. Y esto es algo que hemos visto por cultura, pero que no debemos dejar que siga pasando, porque queremos hacer la diferencia. Lamentablemente, esas denuncias han sido constantes en INAVIE, han sido constantes en otras instituciones, y nos deja pensando de qué va a pasar en el futuro cuando en algún momento comiencen a surgir documentaciones reales de que se está llevando casos de corrupción dentro de las instituciones que representa un gobierno que quiere hacer la diferencia. Entonces, la diferencia no se encuentra en este gobierno si seguimos con los mismos pasos de lo anterior. Cuando llegue el famoso Ministerio Público Independiente que queremos, que lo tenemos ahora porque tenemos una persona independiente, pero cuando llegue, entonces allí van a salir a relucir. Pero si sigue un gobierno que va a seguir apañando
enseñando lo que está pasando y no tenemos un ministerio público, pues vamos a tener las mismas condiciones de pobreza de una gran población de que no se beneficia de los erarios públicos. Y sin embargo, sí, otros se van a seguir beneficiando y van a seguir llegando allí para hacer y deshacer. Y es algo que no queremos que siga sucediendo. Debemos hacer la diferencia. Ahora no sé si van a hacer grandes cambios, pero es una petición que se hace desde el clamor del Estado de que personas como esta o personas que suenen muchísimos en los medios de comunicación o que se presenten evidencias reales como están haciendo estos suplidores del Estado, sean analizadas, sean estudiados sus casos y lleguen directamente a la fiscalía y que se haga una diferencia. Porque es lo que queremos. No queremos repetir lo que tuvimos por 20 años, no queremos volver a ver más casos de corrupción en las fiscalías, no queremos ver esto porque estamos buscando que seamos un gobierno de cambio. Y un gobierno de cambio debemos ser. Fernando, vamos contigo. Distrito Informativo.